gira, que gira, rueda, que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse. Miércoles 27 de mayo del tiempo pascual. Seguimos en este tiempo pascual reflexionando a la luz de la resurrección del Señor, la luz más grande que toda la humanidad ha podido recibir, en la luz de Cristo, donde todo toma sentido en la vida, donde nos reiniciamos y nos reiniciamos con más esperanza al recibir esa luz de la resurrección de Cristo, al recibir su Espíritu. La vida y el mundo cobra sentido a la luz de Cristo, a la luz del evento de Jesucristo, aquel que vivió entre nosotros, sí, aquel que pasó haciendo el bien, curando enfermos, sanando, perdonando, sobre todo perdonando los pecados de todos los hombres y mujeres, y salvándonos, y como si no fuera nada, entregó su vida por nosotros, la dio hasta la muerte, y muerte en una cruz. Pero, y el Señor lo resucitó. Hubo un grupo que lo llevó a la cruz, pero el Señor lo resucitó, y ahora nos da la vida y nos da la luz, porque la muerte no es la última palabra. El pecado no es la última palabra en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. A veces cometemos cosas atroces en nuestra vida o sencilla y creemos que ya nos condenamos por aquello que hemos cometido. No, Cristo vino a salvarnos y por eso en la iglesia la gracia se da repetidamente. El sacramento de la penitencia es constante como signo de que Cristo siempre está dispuesto a perdonarlo, porque donde entró el pecado y la muerte, donde abundó el pecado y la muerte, sobreabundó la gracia de Cristo resucitado entre nosotros, porque en la resurrección experimentamos que vencemos la muerte. La muerte no es una oscuridad eterna. El pecado no es una oscuridad eterna entre nosotros. No, está la resurrección y la gracia. Y Cristo vino a levantarnos a nosotros. Si en Adán, por el pecado de Adán, nos condenamos, por la entrega amorosa de Cristo, nos salvamos todos. Así dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, una carta preciosa, una reflexión teológica profunda de San Pablo que le hace a los romanos, porque creían todo el mundo que los romanos estaban condenados, que estaban condenados todos los paganos, que estaban condenados todo aquello que no eran judíos. No, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo Jesús. Y esa es la gran promesa que nos da a nosotros Jesucristo con su resurrección. No nos deprimamos, no nos hundamos cuando haya pecado, porque lo importante no es hundirse en el castigo y en el autocastigo. Lo importante es saberse levantar y resucitar como Cristo, que pasa como en el bautismo, que se hunde en el agua y todo el pecado se queda hundido y sale a la vida, a la resurrección. Entonces ese es el símbolo grande del bautismo, ese es el símbolo grande de la resurrección de Cristo, de todo ya de noche, oscuridad, desesperanza, etc. Ahora viene la esperanza que nos reactiva a todos y a todas. Examínate a la luz de esta reflexión y del texto que vamos a leer. ¿Me he hundido en el pecado, en mi historia de pecado? ¿No me ha dejado liberarme y renacer a la palabra de Dios para proclamar la palabra? Dios no odia al pecador. Dios no le gusta el pecado, pero ama al pecador. Y en función de ese amor, nos resucita cuantas veces sea necesario. Y esa es la verdad más grande del cristianismo. Es la verdad más grande. No hay condenación.
lo que hay es salvación constante. Y esa es la grandeza del Evangelio y de Cristo Jesús. Hay un solo mandamiento y ese mandamiento es el amor. Y Él entregó su vida para salvarnos a todos nosotros. Y nosotros tenemos el derecho constante de ser perdonados y de recapacitar y de entrar a la vida en la resurrección. Examinémonos esta noche a la luz de esta reflexión, como decía, y examinémonos a la luz de este texto. No nos dejemos hundir por el pecado y por la maldad. Cristo está presente y sobreabunda la gracia. Y esa sobreabundancia de gracia nos libera y nos da la vida. Dice así en el texto de la carta de los Romanos, del capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero el don de Dios va mucho más allá de esta falta. Si por la falta de unos muchos murieron, mucho más beneficiosa fue la gracia de Dios que nos dio por pura bondad y que encontramos en un solo hombre, Jesucristo. Así pues, como uno solo cometió falta y todos los hombres fueron condenados, así también uno solo cumplió la condena y todos los hombres tuvieron acceso a Dios y con ello a la vida. En efecto, como un solo hombre desobedeció y todos los hombres llegaron a ser pecadores, así también uno obedeció y por él todos los hombres son constituidos santos. Mientras tanto vino la ley y con ella el pecado se fue multiplicando. Pero donde el pecado se había multiplicado, la gracia de Dios se supermultiplicó. Y del mismo modo que el pecado estableció su reino de muerte, la gracia a su vez reinará. Y después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna, gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Precioso esta carta. Qué esperanza más grande. Y es la fuente del cristianismo que está aquí en este texto. Es Cristo que nos salva a nosotros. El pecado no es la última palabra. Revisémonos a ver si nosotros nos confundimos y nos dejamos dominar por el pecado, por la fuerza del mal entre nosotros, y no nos dejamos dominar por la fuerza de la luz de la resurrección de Cristo y de aquel que se entregó por nosotros y nos hace cada día revivir y tener esperanza y volver de nuevo a reconstruir, porque lo importante es volver como el hijo pródigo, volver al Padre y abrazarse y perdonarse y volver a reconstruir la vida y dar la vida por los demás. Examinémonos a la luz de ese texto tan emocionante, ese texto tan emocionante, esa verdad tan grande que es la primera verdad, y por eso yo siempre predico: el Señor nos salva a todos y a todas, y es la gracia y el derecho más grande que tiene cada hombre y cada mujer. Examinémonos y démosle gracias al Señor porque sobreabundó la gracia con la resurrección de Cristo en nuestras vidas y hundió el mal y la muerte. Pidamos al Señor la gracia que en el día de mañana
resucite en mí y opaque ese mal que hay y me haga renacer a la vida, para que yo, haciendo el bien, supla el mal. La gran preocupación nuestra a veces es creer que nuestro esfuerzo es en no hacer el mal. No, nuestro esfuerzo tiene que ser hacer el bien, porque haciendo el bien vencemos el mal. Que el Señor nos dé a nosotros esa gracia. Amén. Y que Él nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo.